Hola, video número 7. No lo quiero rimar porque va a quedar muy feo. Video número 7, alumnos y gente querida. Seguimos con las carteras. De carteras y accesorios tendremos para hacer 40 videos. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir rotando para que ustedes no se aburran. Voy a tratar de hacerlo que no dure más de 9, 10 minutos cada video para que usted pueda entender con más detalle cada cosa. En el anterior video mostré carteras de cristal puro. Ahora voy a mostrar carteras realizadas a mano por nuestras artesanas en Argentina o en Europa. Esto está hecho a mano. Lo anterior eran carteras de cristal puro que están hechas también a mano a veces, o los cristales se pegan a mano, o de fábrica, pero esto es de tela, por ejemplo. Vamos primero a esta carterita chiquitita. Miren lo que es esta mariconada. Si no es un placer. Esto está realizado con la tela de un vestido de la colección. Eso, como ustedes podrán ver, es un estampado animal, que es como una especie de leopardo, tigre en blanco y negro. Se forró el vanití. ¿Ven? Se forró íntegro el vanití en seda estampada. Tiene la cadenita acá que cuelga. Ahí se salió con una mostacilla. Abre perfectamente. Tiene una capacidad muy limitada porque obviamente las carteras de fiesta no son. Tiene un cierre adentro para guardar, el Valium para los nervios. Y si no, acá hace el señorito, señor. Después la mandamos a la bordadora. Bueno, y esta tiene un macho y hembra, se llama el imán. Ahí prende, ¿ves? Fácil, nada. Tac, solo prende. Ahí. Sin hacer ningún tipo de esfuerzo, prendió. Y lo lindo de esto es que está totalmente bordada, íntegramente bordada a mano en paillet. Tiene paillet, cristal, nácar y perlas. Colmillos de nácar, sí. Colmillos de nácar en colores grises, negros y boreales. Y cristales translúcidos. Una maravilla y una delicadeza para usarlo. Esto me encantaría si yo fuese mujer. Me compro el vestido, obviamente, de la misma tela y con esto. Está espectacular, porque es muy difícil tener un vestido de esta tela y combinar alguna cartera que no, que sea, que quede lindo, porque hay mucha competencia. De igual modo, si usted está toda vestida de negro o de blanco y tiene esta carterita chiquitita en una fiesta, con poner el celular y nada, lo que use, tampoco hay que llevar a una fiesta tantas cosas. No lleve carteras tan grandes a una reunión, porque queda ordinario. Es muy bella, ¿no? Preciosa. Y aparte hecha a mano, única en el mundo. Hablando de única, vamos a ver esto que es bellísimo y que ya está vendida. De igual es de ese vestido que tiene detrás. Lo compró la clienta. De este vestido que está acá, que está pintado a mano, miren. Todo pintado a mano. Lo pintó a mano la artista plástica Adriana Romano. Adriana Romano. Y lo bordó. Y lo bordó a mano íntero en canutillos, mostacillas y paillet cuadrado. Y está vendido. Precioso, ya está vendido y se lleva a la señora esta cartera. Que también la bordó Adriana Romano. También de la misma artesana. ¿Habla usted o hablo yo? Le recuerdo. Si quiere, le doy las gracias a usted. Le recuerdo por si usted no se acuerda. No, sí me acuerdo. Bien. Tiene cadenita. Está forrado en satén color naranja, que es uno de los colores que predominan el vestido. Y tiene una rosa Dior que apoya sobre hojas de acrílico color naranja y nácar. La rosa Dior tiene bordado como rocío estrellitas de paillet y mostacillas como si fuese el rocío de la flor. Y de ahí escapa o estalla todo un estallido de los mismos materiales cubriendo toda la cartera, tanto en la delantera como en la parte de atrás. ¿Se entiende? Y está hecho sobre una cartera, sobre un sobre, como se llamaba en su otra hora. También, que abre. Ahí también está bordado adentro, ¿ven? A mí no se me escapa nada, ojo. Y tiene mucha. Esta sí tiene bastante capacidad. Para el celular es tan gigante, tan ordinario que vienen ahora, que son horribles. Y tiene para poner el espejito y demás cosas. Hasta un bolígrafo chiquitito, mini. Y prende con el macho y hembra también, tranquilamente. ¿Ven? Nada más. Prendió. Preciosa cartera para usar con un vestido de millones de colores para esta temporada que viene, que es una maravilla. Mire lo que es esto puesto sobre un vestido con colores naranjas. Es bello, es muy bello.
Esto es alta costura en accesorios, Roberto Piazza, que solamente se pueden conseguir en Buenos Aires, aquí en la Maison, Roberto Piazza, que está en Belgrano. Y en Madrid, cuando reabramos, perdón, estoy en el piso de Ocolite is Talent, en el barrio de Salamanca. Bueno, seguimos, alumnos, por otro video más. Bye bye.